Entonces, ese entrenamiento está 100% enfocado a desarrollar esas habilidades básicas, a completamente tener la oportunidad de desarrollar esas habilidades que no han podido complementarse directamente en el entrenamiento de 10 puntos. ¿Por qué les hablo de esta parte? Quiero ser muy sincero. Si ustedes miran el entrenamiento de 10 puntos y miran la estructura, bueno, ¿quién ya vio el entrenamiento de 10 puntos? Perdón si no lo han visto, pero necesito adelantar este proceso porque en este enero estamos súper, súper bien enfocados. El primer punto, recuerden, que habla del porqué, que habla de la lista, invitación, rangos, sistema Lighthouse. Y si ustedes pudieron ver la edificación del grupo, se dieron cuenta que ese entrenamiento va a ser a las 7 y ahorita otro a las 10. Mañana a las 7 y otro a las 10. Y el sábado terminamos con el broche de oro. Es un entrenamiento directamente de planeación de metas según Brian Tracy y según Nora Beltrán. Yo les compartí en el grupo un video que les está explicando cómo planificar las metas de este año. Para mí es muy importante y hago esa introducción porque quiero que piensen en lo siguiente. Mucha gente quiere ser rica, pero ni siquiera se toma el tiempo de un día dedicarse a hacer un mapa de sueños, a hacer una planificación mes a mes del 2019. Ni siquiera se toman el trabajo de poder pensar qué voy a hacer y cuánto voy a ganar y cómo voy a distribuir mi dinero. Muy pocas personas se sientan a hacer eso. Y si tú no tienes una buena relación con tu dinero, déjame decirte que no vas a hacer nada. Por eso es importante que entiendan que tú eres el vehículo financiero para construir el activo residual para comenzar a invertir en lo que ustedes quieran, ¿correcto? Entonces, básicamente, la actividad de esta noche, la habilidad es cómo construir un rango, ¿correcto? Lo primero que vamos a hablar directamente es la activación mensual. ¿Qué pasa? Todos ustedes son conscientes que ustedes iniciaron en Cubera y que tienen 30 días calendarios para hacer la activación. Quiero compartirles esto. Yo ya llevo desarrollando redes de mercadeo hace más de 4 años. Inicié en una empresa que se llama Amway. ¿Cómo pagas tú la mensualidad? Pues compras productos, ¿verdad? Entonces, mes a mes, tienes que pagar alrededor de unos 500, 600 mil pesos en productos, cremas dentales, champús, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tú tienes que comprar productos y en algún punto del negocio te vas a llenar de stock. ¿Qué pasa? Cubera es la primera empresa que te permite coger el volumen del mes anterior y pasarlo al nuevo mes, que se llama formato PCB. Entonces, ¿qué es el formato PCB? Te lo voy a explicar de la siguiente forma. Entonces, imagínate, te lo voy a señalar por acá. Entonces, imagínate que este personaje de acá se llama Pepito, ¿verdad? Entonces, imagínate que Pepito, vamos a poner que Pepito se inscribió directamente, vamos a ver por acá, supongamos que él se inscribió, hoy estamos a, supongamos, él se inscribió el 15 de diciembre. Entonces, él se inscribió el 15 de diciembre del 2018. Entonces, si contamos 30 días calendario, quiere decir que Pepito tiene hasta el 14, escúchame bien, Pepito tendría hasta el 14 de enero para tener su mensualidad, o su mensualidad, perdón, activa en Cubera. ¿Qué significa todo ese rollo? Que Pepito, ¿cuál es el trabajo de él? El trabajo mínimo de él es tener su activación mensual para que los servicios sigan siendo completamente gratis. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se hace la activación mensual? ¿Qué significa esto? Que ingresa Pepito, ¿correcto? Ingresa Pepito el 15, tiene hasta el 14 de enero para activarse. ¿Qué tiene que hacer? Básicamente, para él activarse tiene dos opciones: pagar un reconsumo de $200 o tener tres descargas activas en la empresa. Para eso voy a explicar directamente qué son las descargas, cuánto puntaje se necesita, cómo construir un rango y cómo perfectamente mapear tu organización. Entonces, son habilidades que las van a desarrollar rápido. Necesito que las entiendan ya. Si tienen alguna duda o inquietud, me la van preguntando. Sé que muchos de ustedes ya tienen este conocimiento, pero otros no. Entonces, por eso, si ya lo tienen, refuércenlo. Si no lo tienen, apréndanlo. Entonces, directamente, él inició el 15, tiene 30 días hasta el 14 para hacer su PCB, que es su Club 100. Entonces, ¿qué es el Club 100? Ya te los voy a explicar directamente en la otra lámina. Entonces, 30 días calendario, recuerden. Básicamente, como ustedes pueden ver acá, la empresa Cubera. Se los voy a señalar acá. Esperen, borro eso por acá. Entonces, quiero que entiendan lo siguiente. La empresa Cubera tiene paquetes financieros, ¿verdad? Tiene paquetes como el FX One, el Crypto One y el All Impact, ¿correcto? Les puse los precios directamente en Colombia y fuera de Colombia. Entonces, directamente en Colombia, el FX One vale 660 mil, el Crypto One vale 506 mil y 785 mil pesos colombianos. Y fuera de Colombia, esos son los precios que tienen directamente los paquetes. Ahora, quiero que entiendan que Cubera no les paga a ustedes por personas. Quiero que entiendan que Cubera es una empresa de asesoramiento financiero que te permite apalancarte de tendencias
y por medio de esas tendencias poder diversificar tus ingresos. Entonces, ¿cuál es el objeto social de la empresa? Si ustedes pueden mirar, en la página principal de Cubera, la empresa tiene una visión, que es Find, Grow, Keep y Enjoy. Encuentra tu dinero, aumenta tu dinero, guarda tu dinero y disfruta tu dinero. ¿Cómo lo hace? Entonces, directamente el medio que la empresa utiliza, lo utiliza directamente en paquetes financieros. Pero cada paquete de estos te da una puntuación. Entonces, quiero que entiendas que a ti no te pagan por personas, te pagan directamente por puntos. El paquete del FX One te da 135 puntos. ¿Hasta aquí está bien o están un poquito enredados? El Crypto One te da 100 puntos de volumen. Y el All Impact te da 150 puntos de volumen. Vamos bien hasta acá. Entonces, directamente, cada paquete tiene un volumen. Cada paquete tiene un volumen que te permite a ti construir un rango. Ok, bro. Exacto. Bueno, aquí me preguntaron me hacen una pregunta, Joan. Cuando ustedes creen la ficha, directamente empieza a correr desde el primer día en que ustedes la crean. Supongamos, yo le creé la ficha a Pepito el 15 y la pago el 17. Pues adivina qué pasa, la empresa cuenta desde el día en que se generó la ficha directamente en Cubera. Tengan muchísima atención. Para los que ya tienen experiencia, recuerden, la ficha se crea un día o dos días máximo antes de que se pague. Recuerden, al menos que tengan un PSB por cerrar. Entonces, directamente, ¿qué entendemos acá? ¿Cómo vamos a hacer directamente el rango? ¿Cómo se cierra directamente el rango? Anoten los puntos de cada paquete. Entonces, FX One, 135. Crypto One, 100 puntos. Y All Impact, tenemos directamente lo que es 150 puntos. Ahora, más adelante les voy a explicar qué pasa con este All Impact y cuál fue la promoción que hizo Cubera para nosotros, que hizo un bono de inicio rápido. Para los que no tienen conocimiento que es un bono de inicio rápido, ya se los voy a explicar más adelante, ¿correcto? Entonces, básicamente, entonces, tenemos empresa, tenemos directamente una inscripción y tenemos 30 días para cumplir directamente lo que es un formato PSB, ¿correcto? Entonces, ¿qué es el formato PSB? Es todo lo que te estaba compartiendo. La posibilidad de cerrar tu primera calificación, de cerrar tu mensualidad. Como les hablaba, directamente hay empresas que te permiten o que te exigen a ti tener un volumen de productos para mantenerte activo mensual. Aquí la empresa lo que te exige es que tengas un primer rango que se llama generador garantizado. ¿Cómo así generador garantizado? Te lo voy a explicar desde el principio. Entonces, directamente, y recordemos, Pepito inició el 15 y se le cierra el 14 la mensualidad. ¿Qué tiene él que hacer? Te lo voy a explicar de la siguiente forma. Entonces, te voy a compartir pantalla y te voy a compartir directamente esta pequeña hoja de trabajo. Aquí la pueden ver todos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer bolitos y palitos. Entonces, directamente, aquí estás tú, ¿verdad? ¿Te inscribiste cuándo? Entonces, supongámonos que se inscribió el 15 de diciembre. El 15 del 12 del 2018. Entonces, directamente tienes para activarte hasta el 14 del 01 del 2019, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el objetivo directamente de esta persona? Que no pierda su mensualidad, que no pierda su activación. En el peor de los casos, como mínimo esfuerzo, ¿qué le exigimos a las personas que estén activos en la compañía? Recuerden, esto es un negocio. Entonces, para mantenerse activo, él tiene que hacer lo siguiente. Él tiene que hacer esta figura, que se llama Club 100. Número 1, número 2 y número 3. ¿Correcto? Supongamos que él directamente inscribe, vamos a ponerle a Pepe, supongamos que él inscribe a Pepe, a Carlos y a Ana. ¿Qué pasa? Todos tienen una fecha de inicio, ¿verdad? Entonces recuerden, esta fue la fecha de inicio que tienes tú. Y cada persona tiene una fecha de inicio. Supongamos que Pepe se inscribió directamente el día, supongamos el día 20 de diciembre. Supongamos que Carlos se inscribió el primero de enero. Y supongamos que Ana, ya adelantamos en el tiempo, se inscribe el 12 del primero. ¿Qué necesita directamente Pepe o Carlos? ¿Qué necesita directa Pepe, Carlos o Ana? Directamente tú necesitas tener en cuenta lo siguiente, lo que te estaba yo comentando adelante. Tú tienes una línea de tiempo, recuerda, tú tienes una línea de tiempo que es así. Tú inicias y terminas. Entonces, tú iniciaste acá, ¿correcto? Entonces, iniciaste el 15. ¿Por qué te lo dibujo paso a paso? Porque cuando yo inicié,
La verdad me equivoqué y perdí dinero a causa de eso. Entonces iniciaste el 15 y se te cierra tu mensualidad el 14 del 01. ¿Qué significa esto? Que tú tienes un mes calendario. Quiero que entiendas que toda empresa, como fuera una empresa de ventas, de electrodomésticos, de papelería, toda empresa tiene un ciclo contable. Entonces, ¿qué es un ciclo contable? El ciclo contable o el ciclo directamente mensual inicia del 01 de cada mes hasta el día 30, ¿verdad? Directamente, ¿qué pasa? Toda empresa tiene del 01 al 30 un corte de cierre de mes. Entonces, directamente supongamos que este es el 15, aquí está el 15 y aquí está el 14 de enero, en la línea del tiempo. Hasta aquí me están entendiendo el ejercicio, ¿verdad? Les estoy dibujando una línea de tiempo pasito a pasito. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, directamente, inicio. Fecha calendario del 01 al 30, como cualquier empresa. Entonces, ¿qué pasa? Inició, adivina qué pasó. Tú iniciaste con el paquete del All Impact. ¿Cuántos puntos da el All Impact? 150 puntos, ¿verdad? Entonces, tú iniciaste con 150 puntos de volumen. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tienes con Cubera? Entonces, tú el 15, escúchame bien, tú el 15 iniciaste con 150 puntos. Pero, ¿qué pasa? Al 30 del mes, tus puntos quedaron en cero. O sea, imagínate que el 30, tus puntos quedaron en cero. O sea, esos 550 puntos se desaparecieron. ¿Por qué? Porque llegó el corte de cierre de mes. Es normal en una empresa que esto pase. Aquí se termina el mes. Ahora les pongo de otro color. Aquí se cierra el mes y aquí inicia el mes, ¿verdad? Entonces, directamente, aquí inicia Pepito. Entonces, ¿qué pasa? Directamente, colóqueme el otro color para que me entiendan un poquito más. Coloquémoslo de amarillo. Aquí iniciaste tú y tú tienes. Tampoco se ve. Ok, colocamos este. Inicias tú y aquí se termina tu mes. Ok, entonces, ¿qué pasa? Tenemos cortes de mes, tenemos cortes de PCB, tenemos cortes de mensualidad. Entonces, directamente, el calendario va de cero, del 01 al 30 de cada mes. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, de 01 al 30. Tú iniciaste el 15 de diciembre y tienes hasta el 14 para activarte. Entonces, ¿qué pasa? Llega el 30 y ¿qué pasa? Tus puntos quedan en cero. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú para activarte? Es muy sencillo. Tú vas a escribir directamente a tus tres personas, a Pepe, a Carlos y Ana, que es una forma de mantenerte activo. Si tú no lo escribes, pues igualmente quedas en cero puntos. Tú tienes servicios activos todos los 30 días. Todos los 30 días tienes alertas, servicios, webinars, capacitaciones. Tienes 30 días de capacitaciones enteras, del 15 al 14. Pero ¿qué pasa? Si tú no te activas, vas a mantenerte desactivado y no vas a tener tus puntos activos. Tus puntos normales no van a estar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues imagínate que si tú te inscribes a Pepe el 20, el primero y el 12, la empresa, por activarte en tus primeros 30 días, te vuelve otra vez a activar tus 150 puntos. E imaginémonos que Pepe se inscribió con un All Impact, que Carlos se inscribió en un All Impact y igualmente Ana se inscribió con un All Impact. Hasta aquí va bien, entonces, ¿qué pasa? Inscribiste a Pepe, a Carlos y a Ana. ¿Qué significa tuviste tus tres personales activos? ¿Qué significa esto que con tus tres personas activas la empresa te vuelve a poner tu volumen? ¿Qué es tu volumen? Tus 150 puntos. ¿Hasta ahí fue claro o es un poco difícil de entender? Esa es la forma técnica. Hasta ahí, ¿sí se entendió la forma técnica? Pregúntame, Fernando. Para las personas que no me entendieron la forma técnica del negocio, es importante que la entiendan. Sé que es un poco aburrida, pero necesitan tenerla porque si no la entienden, entonces cuando estemos hablando en un cierre de mes, ¿cuántos puntos? ¿Qué PCB? Y estemos hablando de un lenguaje técnico, si no lo entiendes, no lo vas a dominar. Y si no lo dominas, vas a perder, ¿correcto? Entonces, para los que no entienden la forma técnica, tienes que meter o tienes que hacer tres descargas antes de tus 30 días calendario para mantenerte activo en la empresa y que sea más fácil para ti calificar. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Me dices por acá. Dices que en los primeros 30 días regresan los puntos.
Si uno no se activa después de los 30 días, no los dan. Exacto, no los dan. Entonces, ¿qué significa esto? Imagínate que Cubera, y es la grandeza de Cubera, imagínate que Cubera, a ti, y escúchame bien, Cubera es la única empresa que te permite a ti tener puntos en el mes de diciembre y volverlos a tener en el mes de enero. Por eso es que para nosotros es muy fácil romper los rangos, porque en otras empresas no se permite hacer este volumen. O sea, directamente quiero que entiendas que en un mes, vuelves a tener 300 puntos. O sea, en un mes tienes 300 puntos, que eso significa dinero. Entonces, quiero que entiendas que Cubera es la única empresa que te permite tener un bono que se llama PCB, un formato que se llama PCB, que significa que puedes volver tu volumen del mes pasado al volumen actual para que pueda ser mucho más fácil llegar a tu rango. Me explico, para los que ya tienen un poco más de conocimiento, ya se los voy a explicar. Tú con 4 PCBs que cierres en tu organización, llegas a Club 500. O sea, con las activaciones es mucho más fácil llegar al rango. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí te respondí la pregunta, Fernando? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Entendieron esta parte? Es importantísima. Que ustedes deben de tener 3 descargas en sus primeros 30 días para mantenerse activos. ¿Estamos bien hasta acá? Si no preguntan es porque tienen toda la información clara. Entonces, ok. Venga por acá, ¿qué me dice por acá? Es cierto, estuve en Amway y una vez cerrada el mes no se regresaban los puntos, no daban 30 días. Exacto. Excelente, gracias Leonel por tu aporte. Leonel también estuvo en Amway, yo he hecho redes de mercadeo durante 4 años. Cubera es la única empresa que te permite mantenerte activo un mes y devolver los puntos del mes pasado al mes actual. Eso es supremamente loquísimo. Ok, Fernando, no te preocupes, entonces directamente te lo vuelvo a explicar. ¿Qué es el formato PCB? Directamente coger y armar 300 puntos de la nada. Entonces, imagínate cómo te lo explicaba. Tú ingresaste el 15 de diciembre, ¿qué pasa? Al 30 del mes, tu volumen desaparece, quedan 0 puntitos. O sea, este volumen de 150 puntos se desaparece, quedan 0 puntos, pero la empresa te dice, ok, perfecto, Fernando, si tú haces tus 3 descargas, yo te vuelvo a colocar otra vez tus 150 puntos. O sea, si tú haces 3 descargas en estos 30 días calendarios, tú vuelven a colocar los 150 puntos y otra vez te aparecen 150 puntos de volumen. ¿Sí fue claro, chicos? Ahora, esa es la única condición que necesita Cubera para que te pague los rangos. Hay otras empresas, que no voy a dar nombres, que tienes bonos, matching bonos, bonos por nivelación de piernas, bonos directamente por diferencial de piernas, bonos de no sé qué, directamente diferencial por ventas, diferencial de tal cosa, bono de inicio rápido, volumen extra. Tiene directamente muchísimos candados. Creo que entiendan que Cubera no tiene candados. La única condición que necesita Cubera es que sí o sí tú tengas 3 personas activas y te paga cualquier rango. Imagínate que a José Miguel, supongamos, es un presidencial y si le falta un personal activo, no califica. Es la única condición que te exige la empresa para que tú cobres los rangos. ¿Hasta ahí está claro, Fernando? ¿Alguna otra persona tiene alguna duda? ¿Qué pasaría si imagínate que tú no firmas a Ana, sino que la firmas el 15? ¿Qué pasa? ¿Te pagan o no te pagan los 150 puntos? ¿Qué pasaría que si tú no firmaste a Ana, el 12 la firmaste el 15? ¿Te pagan el PCB o no te dan el PCB? ¿Te suman los 150 puntos o no te los suman? Si firmaste a Ana el 15. No lo suman, exacto. Entonces, si tú te pasas de los 30 días, no te lo suman. O sea, estás perdiendo 150 puntos, que es para tu calificación. Quiero que entiendan que es clarísimo esto. Hasta aquí todo claro, chicos, ¿verdad? ¿Supremamente claro? ¿Sí o no? Ok, sí, sé que es técnico, puede parecer aburrido. Pues bueno, directamente Felipe es muy aburrido. No, pues este entrenamiento es técnico, es porque necesito que tengan las bases. Recuerden que estamos fortaleciendo esas bases. Recuerden que estamos fortaleciendo esa información técnica que muchas personas no la tienen y por eso no han podido llegar a los rangos.
¿De acuerdo? Recuerden que no todo es la motivación y la energía, a veces necesitamos sentar esa energía. Listo, entonces, entendimos hasta ahí, ¿verdad? Ok, perfecto, avancemos. ¿Cuál es el siguiente punto? Entonces, directamente ya entendimos que existen paquetes. Entonces, vamos a borrar por acá, vamos a despejar directamente el tablero. Ok, ya entendimos esta parte. Subimos esto por acá. Entonces, recuerden, vamos a retomar nuevamente lo que les estaba hablando de los paquetes. ¿Se acuerdan de cuánto da el paquete del FX1? ¿Cuántos puntos da el FX1? Sí lo tienen anotado, ¿verdad? ¿El FX1 cuánto da? 135, excelente. El FX1 da 135. ¿Cuánto da el CryptoOne? Da 100 puntos. ¿Cuánto da el Olin? 150. Ok, perfecto. Quiero que tengan clara esta tabla. Esta tabla la vamos a tener porque vamos a comenzar a construir el rango. Ok, perfecto. ¿Quién lleva menos de 30 días en la empresa? Vamos a cogerlo de conejillo de Indias. No, mentira. Vamos a cogerlo directamente de ejemplo. ¿Quién lleva menos de 30 días? Ok, Andrés. Perfecto, listo. No, ya Andrés te ganó, Juan. Listo, Andrés. ¿Qué día te inscribiste? Vamos a hacer el ejemplo nuevamente. Les voy a enseñar cómo llegar a su primer rango. Hoy les voy a enseñar cómo llegar a un Business Builder. Listo, Andrés. Entonces, Andresito, vamos a ver por acá Andrés. Listo, Andrés me acaba de dar lo siguiente. Me acaba de dar una fecha de inicio. O sea, Andrés inició. Solo por acá. Aquí está. Andrés inició el 18 de diciembre. ¿Cuándo se le vence el PCB a Andrés? Rápidamente, es una pregunta, chicos. ¿Cuándo se le vence el PCB? Los que ya saben. Ejo, exacto, Andrés. Bien. Estamos teniendo buena duplicación. El 17 de enero. Perfecto, se le vence el 17 de enero. Entonces, imaginémonos lo siguiente. Recuerden, la empresa, si ustedes le preguntan, ok, perfecto, ¿Cubera qué es? Cubera es una empresa, es un trinario híbrido. Recuerden, los primeros rangos se construyen en dos piernas, en dos organizaciones. Ya después, para construir un 25K se necesitan tres piernas, ¿correcto? Entonces vamos a hacer directamente la construcción desde cero. Escuchen bien, desde cero, ¿cómo llegar directamente a un rango? Entonces vamos a armarlo desde cero. Entonces, directamente, Andrés, mi pregunta es, en estos momentos tú ya ingresaste a tu back office, ¿verdad? ¿Cuántos puntos tienes en tu back office? Cero, ¿verdad? O sea, no tienes punto. Entonces, les voy a enseñar cómo construir directamente su calificación. Anoten esto. ¿Qué se necesita para calificar a Business Builder? 400 puntos personales y 1,900 puntos grupales. ¿Cómo así 400 puntos grupales y 400 puntos personales? Esa es la única condición para calificar a Business Builder. Recuerde, entonces, ¿qué se necesita? 400 puntos personales y 1,900 puntos grupales. ¿Qué significa esto? Imaginémonos que en estos momentos Andrés, igualmente Andrés, es súper inteligente, súper disciplinado y él va a cerrar completamente su PCB. Entonces, imaginémonos que directamente él se cierra el PCB solito. Imaginemos que Andrés se cerró el PCB solito y sé que lo va a hacer. No sé cuántos ya tengas inscritos. Imaginémonos que directamente Andrés se cerró su PCB. Entonces, ¿qué es el PCB? Tener 400 puntos personales. Entonces, ¿qué son los puntos personales? Entonces, directamente Carlos, Andrés y Pepe, como fueron referenciados directamente a Andrés, pues cada persona que Andrés, escúchame bien, cada persona que Andrés inscriba directamente bajo su ID, su número de miembro van a ser su volumen personal. Y habíamos dicho que cada persona que inscribimos directamente se inscribió con All Impact. Entonces, mi pregunta es, chicos, si Pepe, si Carlos y Ana se inscribieron con All Impact, ¿cuántos puntos personales tendría en este momento Andrés en toda su red?
Me dice Juan, 450. ¿Quién más tiene otra opinión? Recuerden, solo necesitamos 400 para el rango, pero ¿él cuántos puntos personales tiene en estos momentos porque cerró el PCB? ¿Cuántos puntos tendría él personales? Exacto, Andrés. Tiene 600 puntos personales. ¿Por qué tiene 600 puntos personales? ¿Quién me puede dar la razón? ¿Por qué? Dime. Exacto. ¿Por qué se lo suman? Porque se suman directamente los puntos del paquete del mes anterior que cerró el PCB. Entonces, si contamos 150 más 150 más 150 más 150, serían 600 puntos personales. Exacto, chicos. Entonces, quiero que entiendan lo siguiente. La segunda condición que te pone Cubera para llegar a tu rango es la siguiente. Que tengas tu volumen repartido en dos piernas. ¿Qué significa esto? Importantísimo. Entonces, si el 100% de la calificación son 1.900 puntos, mi pregunta es, ¿cuántos puntos? Y esta pregunta, si no se la saben, se las voy a explicar. Para los nuevos, ¿sí les quedó claro a los chicos que llevan menos de 30 días por qué tienen 600 puntos personales? Chicos, para los nuevos, ¿sí les quedó clarísimo? Perfecto. Uy, aquí hay personas de Estados Unidos, me dijeron, yes. Ay, mira. Mentira, chicos, bien, los felicito. Eso me llena mucho de alegría. Entonces, directamente, si este es el 100% de la calificación de Andrés, entonces la empresa me dice, ok, perfecto. Andrés, tú necesitas tu calificación, necesitas tener un 50% en esta pierna y un 50% en esta pierna. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el 50% de 1.900 puntos, chicos? ¿Cuál es el 50% de esto? Tramposos, ya se les explicaron. Por aquí ya hay personas que están haciendo chiva, mentira, chiva. Ok, necesitamos directamente, ¿cuánto? 950 puntos de volumen por cada pierna. Entonces, directamente la meta es que tengan 950 puntos grupales y 950 puntos grupales. ¿Correcto? Entonces, ¿quién hasta ahí va entendiendo? Ahora, mi pregunta es, ¿cuántos puntos tiene Andrés en su pierna número 1? Entonces, pierna número 1. Vamos a ver, ¿cuántos puntos tiene Andrés en su pierna número 1 y cuántos tiene en su pierna número 2? ¿Quién me puede contestar esto? ¿Cuántos puntos tiene Andrés en la 1 y cuántos Andrés tiene en la 2? Ok, Enzo, ¿en la 1 o en la 2? ¿Cuántos puntos tiene? La pregunta de chicos, ¿cuántos puntos tiene en la 1 y cuántos puntos tiene en la 2? Ah, bueno, ahí sí se está. Ah, bueno. Ay, perfecto, Vanessa. Excelente. Vanessa tiene la razón, chicos. ¿Por qué? Quiero que entiendan esto. Anoten esta condición. La empresa te dice lo siguiente. Los puntos personales, escúchame lo siguiente. Esta es una condición que quiero que la tengas clara. Entonces, directamente, si vemos en la pierna número 1, Andrés tiene a Pepe y a Carlos, que sumaría ¿cuántos puntos? 300, ¿verdad? Entonces, estaríamos hablando de 300 puntos grupales. Muy bien por esa, muy bien los que respondieron esa parte. Ahora, ¿por qué? ¿Cuántos puntos tendría directamente Andrés? Tiene 150 puntos Ana, pero directamente, ¿qué te dice la empresa? Que los puntos de tu pierna más débil, de tu pierna más corta, se suman tus personales. Entonces, los puntos de Andrés y los de Ana irían directamente sumados a su pierna número 2. ¿Sí fue claro? Pero eso de los puntos personales no es tan solo para completar los 950. No, Fer, directamente los puntos personales también son grupales. Los 400 puntos son los que necesitamos directamente para mantenernos activos para acordar el rango. Entonces, el 100% de la calificación son 1.900 puntos, pero como se divide en dos, necesitamos 950 puntos por cada pierna. Y estábamos preguntando, le hice las preguntas, ¿cuántos puntos tiene en estos momentos? La pierna número 1 y la pierna número 2. Entonces, la respuesta es 300 en la pierna número 1 y 300 puntos en la pierna número 2. ¿Les quedó claro el por qué hay 300 y 300 puntos?
Bien, 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 chicos. Para los nuevos, las que llevan menos de 30 días, chicos. ¿Les quedó clarísimo? Fer, ¿te quedó claro? Perfecto, clarísimo, clarísimo hasta ahí. Ahora, ¿tienen alguna duda, inquietud? No, directamente en todo momento siempre el punto personal se va directamente para la pierna más corta. Ahora, vamos a hacer directamente a calificar el rango. Entonces, voy a mostrarles cómo se construye directamente un bíceps builder. Recuerden, nosotros, chicos, promovemos solo All Impact. Recuerden, solo All Impact. Ya directamente, si iniciaste con un FX1 o con un Crypto One, quiere decir que te agendamos un bono de descuento. Claro, directamente eso es cada mes que se hace directamente este ejercicio para llegar al rango. Entonces, vamos a hacer, supongamos, la construcción de la calificación, la construcción del rango. Vamos a hacer directamente el ejercicio completo. Te inscribiste a uno, te inscribiste a otro, te inscribiste a otro. Listo, vamos a construir por acá, por aquí, por aquí, por aquí. No, chicos. Fernando, recuerda, recordemos las condiciones. Entonces, ¿qué condición te pide la empresa para calificar? Entonces, que tu volumen esté completamente dividido en dos piernas. Entonces, el 50% debe estar en tu pierna número 1 y el otro 50% en tu pierna número 2. ¿Correcto? Entonces, importantísimo, esa condición se tiene que respetar. En tu pierna número 1 y en tu pierna número 2. ¿Te quedó claro, Fercho? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna otra duda? Estoy armando directamente las bolitas y los palitos. ¿Vamos bien hasta acá? Chicos, 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 chicos. Excelente. Ahora, imaginémonos, recuerden, estamos escribiendo All Impact. Mi pregunta es, ¿cuántos puntos tiene Andrés en cada pierna en estos momentos? ¿Cuántos puntos tiene Andrés en su pierna número 1 y cuántos tienen en su pierna número 2? Rápidamente, ¿quiénes tienen la respuesta? Vamos a ver, ¿cuánto tiene en la primera? ¿Y en la segunda? ¿Cuánto tiene en la segunda? Las dos respuestas de las dos preguntas. Dale pues. ¿Cuánto tienen la primera y cuánto tienen la segunda? Me dice Fernando, 750 en ambas. ¿Quién tiene otra opinión? ¿Cuánto tienen la primera y cuánto tienen la segunda? Ok, perfecto. Importantísimo. Bien, excelente. Chicos, atentos hasta ahí, atentos hasta ahí. ¿Cuánto tienen la primera pierna? Vamos a contar. 150 más 150 más 150 más 150 más 150. ¿Cuánto es? 750, ¿no? 3, 6, 750. Entonces, en la primera pierna, la respuesta correcta, entonces, serían que tiene, vamos a anotarlo, 750 puntos grupales, ¿cierto? Entonces, tiene 750 puntos. ¿Cuántos puntos le hacen falta para calificar en esa pierna? Otra pregunta, ¿cuántos puntos le harían falta para calificar la primera pierna? Recuerden, el volumen se divide en dos piernas. Necesita 950 en una y 950 en otra. ¿Cuántos puntos le harían falta? ¿Quién dice 150 y quién dice 200? Ok, perfecto. La respuesta correcta, chicos, se necesitan 200 puntos. ¿Por qué 200 puntos? Se los voy a explicar. 750 más 200, ¿cuánto es? Chan, 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 chan. 950 puntos. ¿Estamos de acuerdo ahí? O sea, ¿cuántos puntos le hace falta directamente en la primera pierna a Andrés para calificar? 200 puntos. Vamos bien hasta acá. Ahora, ¿cuánto tiene en la segunda pierna? Ahora sí, muchos me dijeron que tiene 750. Vamos a contar si es verdad. 700 más 300 más 750 más 150 más 150 más 150 serían 750. Pero, más los 150 puntos personales, ¿cuánto sería?
¿Cuántos puntos sería? 900. Entonces, ¿cuántos puntos le haría falta en esta pierna para tener la calificación? Exacto, 50 puntos. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir directamente esto? Que tú puedes perfectamente hacer lo siguiente. Puedes, o sea, ¿cuántas personas necesita por esta pierna? Escúchame bien la pregunta. ¿Cuántas personas necesita Andrés por su primera pierna para calificar? ¿Cuántas personas necesita? Dos. Ya sea con All Impact o con Crypto One o con FX One. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuántas personas necesito yo para calificar esta pierna? ¿Con cuál paquete puedo inscribirlo? Mínimo. ¿Cuál es el paquete mínimo que necesito para inscribirlo? O sea, ¿cuál es el paquete que menos puntos me da? Quedar en el último caso, lo haces. Cripto, excelente. Chicos, los nuevos, porque aquí me están respondiendo rápidamente los que ya llevan tiempo. Roger, me está respondiendo Angélica, me está respondiendo todos, Estela, me está respondiendo, pero ustedes ya llevan tiempito en el negocio. De los nuevos, ¿está clarísimo hasta ahí, chicos? ¡Ah, ese Fernando está súper! Está súper motivado, pues. Ok, chicos, vamos bien hasta acá. Entonces, ¿qué haría falta? Entonces, vamos a construir directamente el rango. Entonces, nos haría falta aquí una y dos. Aquí nos haría falta una. ¿De acuerdo? Hasta acá, independiente de cualquier punto de volumen. Ahora, supongamos, recuerden que estamos viviendo en líderes y somos líderes excelentes, vivimos en excelencia. Imaginemos que cada uno se firmó un All Impact. Entonces, cada uno se firmó un All Impact, cada uno se firmó un All Impact y cada uno se firmó un All Impact. Ahora, mi pregunta es, ¿con cuántos puntos de volumen termina Andrés en su primera pierna? ¿Quién me da la respuesta? Esa es una forma de que Andrés califique. Y es la más acertada, la más duplicada. ¿Con cuánto termina esta pierna? 3, 6, 9... Exacto. Obviamente hay cosas que hacemos diferentemente para que cierren con puntos a ras. Ok, perfecto. Entonces, directamente tendríamos la primera pierna 1050 puntos. ¿Y cuánto tendríamos en la segunda pierna? Bueno, directamente estaríamos mal, porque en la segunda pierna entonces se suman, entonces directamente 300, 600, 900. Cada una cerró con 1050 puntos, pero en una se tiene que sumar los 150 puntos. Pues terminamos con 1200 puntos en esta pierna. ¿De acuerdo? Entonces, con esto, esta es una construcción perfecta de un business builder. Esta es la construcción perfecta. Obviamente, casi siempre no se da. O sea, es muy complicado que se dé. Pero este mes, chicos, este mes, esta tiene que ser la construcción de su rango de Club 500. ¿Quién lleva menos de 30 días o quién lleva más de 2 o 3 meses y en este negocio y quiere ganarse este mes 2 millones de pesos? Ah, bueno, ahí sí se vienen cosas buenas, ¿no? ¿Quién lleva menos de 30 días? Quiero que entiendan que normalmente la empresa les paga por el primer rango $500, pero de ahí se descuenta la mensualidad y directamente se descuenta lo que le quita la DIAN directamente a uno. Entonces, ¿qué pasa? La empresa está dando un bono de inicio rápido. Chicos, escúchenme bien. La empresa está dando un bono de inicio rápido. Entonces, quiere decir que por cada, escúchame bien lo que te voy a decir, por cada All Impact que tú te firmes, te van a dar $40. Chicos, por cada persona que inicie su negocio, la empresa le va a pagar $40. Manuel, excelente. Pues mira, estamos hablando de plata. Pero me estás entendiendo, Manuel, ¿verdad? Isba, ¿me estás entendiendo? O sea, la empresa, por cada inscripción que tú hagas, te va a pagar $40.
sea, te va a pagar $40. Chingar, o sea, chingones. Nunca había visto un bono de inicio rápido tan agresivo. ¿Qué pasa? La empresa te dice, ok, perfecto, listo. Yo te voy a pagar $40, pero el All-in Pack no te va a dar este mes 150 puntos, sino que te va a dar 135 puntos. Entonces, recuerden las condiciones. Este mes de enero, por el posicionamiento directamente del S4One, la empresa, el All-in Pack, te va a dar 135 puntos y te va a dar $40. Inscritos personales. Inscritos personales. O sea, imagínate que Manuel y Andrés, que son nuevos en el negocio, imagínate que si tú hablas en promedio con 140 personas en una semana y te mantienes hablando con personas diariamente, si tú en una semana, escúchame bien, si ustedes en una semana se hablan con 140 personas y se mantienen hablando todos los días con más de 10 personas, diariamente ustedes perfectamente se pueden construir su Business Builder solo, sin necesidad que alguna de esas personas les ayude directamente en el rango. Entonces, vamos a explicarles cuál va a ser la idea de este mes. Entonces, directamente, cada paquete de All-in Pack nos va a dar 135 puntos. Entonces, vamos a cambiar la puntuación acá de cada paquete. Entonces, nos va a dar ¿cuántos puntos? 135. Entonces, 135. Las activaciones siguen siendo de 150 puntos, por eso no se preocupen. Solo los paquetes de All-in Pack y Citos en este mes van a dar 135 puntos. Pero las activaciones no te van a dar bonificaciones, no te van a dar plata. Solo los paquetes de este mes. 135 y 135. Entonces, mi pregunta es, ayúdenme a hacer las cuentas. Normalmente, chicos, ayúdenme a contar. Mi pregunta es, ¿cuántos puntos tiene en este momento la pierna número uno de Andrés en este mes? Si lo hace con All-in Pack. Rápidamente, chicos, ayúdenme a sumar. Saquen esas calculadoras, chicos. ¿Cuánto tiene? 945 puntos. ¿Y cuánto tiene acá? Ayúdenme a sumar nuevamente. ¿Cuánto tiene en su segunda pierna, chicos? ¿Cuánto tiene él en su segunda pierna? ¿Cuánto tiene? ¿Quién tiene la respuesta? ¿Cuánto tiene su segunda pierna? $960, dice por acá. Chicos, la respuesta correcta es 960 puntos. ¿Por qué los 960 puntos? 135 más 135 más 135 más 135 más 135 más 135 te da un total de 6. Por 135 te da un total de 810. O sea, es menos que 945. O sea, esta es tu pierna débil. Por eso se te suman los 150 puntos. Entonces, 810 más 150 serían 960 puntos de volumen. ¿Qué significa eso, chicos? Exacto, por la activación. Recuerden, la activación se suma en su pierna corta. Ahora, mi pregunta es, Andrés, ¿califica o no califica así como está? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok, ¿por qué? ¿Por qué no califica? ¿Cómo así, Roger? No, señor. Ok, ¿por qué no califica?
¿Quién me da la razón del por qué no califica? ¿Cuántos puntos le hace falta entonces en la 1? Así es, le faltan 5 puntos en la pierna número 1. Entonces, directamente, el plan de acción es que directamente tú vas a firmarte otra personita de más para que tú puedas cobrarte el siguiente dinero que te voy a decir. ¿Quién está dispuesto a firmarte una persona por ganarte este dinero? Te lo voy a explicar. ¿Cuánto te ganas tú este mes por inscribirte estas 14 personas? Por inscribirte estas 14 personas, personalmente te voy a explicar cuánto te vas a ganar. Chicos, presten muchísima atención. Entonces voy a hacerlo en este espaciecito por acá. Escúchame bien. Entonces, Andrés, imaginémonos que Andrés se firmó completamente toda la organización personal. Ayúdame a hacer las cuentas. ¿Cuánto se firmó Andrés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 personas. ¿Cómo así, chicos? Entonces, 14 por 40 dólares. ¿Cuánto nos da eso? 14 por 40 dólares. ¿Cuántos dólares nos da? Nos da 560 dólares de bono rápido, de inicio. Ahora, ¿cuánto paga el Business Builder? El Business Builder te da una bonificación de 300 dólares. Ahora, todo esto, si se suma, serían un total... ¿Cuánto es? ¿Me dijiste por ahí, Angélica? De 860 dólares. Chicos, ¿saben cuánto eso equivale en pesos colombianos? ¿Quieren saber? Nos pagan a 3,000 pesos, el peso colombiano. Bueno, para los que están fuera de Colombia, ¿quién le gustaría ganarse 860 dólares este mes? Bueno, para los que están fuera de Colombia, ¿a quién le serviría ganarse 860 dólares este mes rápidamente? Ah, pero en serio. Ok, para los que están en Colombia sería un total exactamente de 2,296,200 pesos. ¿Por qué no 2,580,000 pesos? Porque directamente la DIAN, escúchenme bien, chicos, le resta el 11% por honorarios, ¿correcto? Por la retención. Entonces, exactamente a ustedes, en este mes, los nuevos Business Builder, que se lo hagan solos, que sean unas máquinas de firmar, se van a estar ganando en Colombia 2,296,000 pesos colombianos. Para los que están en Colombia y fuera de Colombia, ¿a quién le gustaría o a quién le serviría ganarte esta plata este mes? O sea, ¿en verdad quieren ganarse esta plata, chicos? ¿Sí o no? Ok, perfecto. Entonces quiero verlos siendo una máquina de firmas. Siendo una máquina. Ok, perfecto. Así debe ser, Kevin. O sea, directamente quiero que entiendas que te tienes que volver una máquina de firma, chicos. Recuerden, hoy en este entrenamiento vimos qué es el PCB, chicos. ¿Qué es el PCB? Rápidamente, compártanme rápidamente qué es el PCB. Vamos a recordar los temas que vimos. Entonces, el primer entrenamiento, entonces, desarrollar habilidades básicas, cómo construir tu rango. Entonces, es la activación mensual. ¿Qué significa que es tu reactivación? Que te van a volver a colocar tus puntos personales para el mes en el que estás. ¿Correcto? Ahora, ¿qué paquetes tiene la empresa? ¿Y qué puntos da cada paquete? Rápidamente. Entonces, vimos que tenemos tres paquetes. El Apex One, el Crypto One y el All Impact. El Crypto One nos da 100 puntos. El Apex One nos da 135 puntos. Y el All Impact nos da 150 puntos. Pero en este mes nos van a pagar 40 dólares y nos dan 135 puntos. ¡Joda! Chicos,
Ahora, vimos también cómo llegar y los vimos los volúmenes que necesitamos en cada rango, ¿verdad? Exacto. Vimos los puntos que da cada paquete y vimos cómo llegar directamente a los rangos. Ahora, ¿cómo llegas directamente al ejecutivo? Es la misma historia, te lo voy a escribir. El ejecutivo necesita 6,000 puntos grupales. Y siempre necesita, escúchame bien, siempre se necesita 400 puntos personales. Ahora, ¿qué necesita un Premier para calificar? Un Premier necesita 400 puntos personales y 7,500 puntos grupales. ¿Les quedó claro, chicos? ¿Les quedó claro cuánto necesita el ejecutivo y cuánto necesita el Premier? Ahora, la pregunta es, y esta pregunta es ya para finalizar, ¿cuánto punto necesita el ejecutivo en la pierna número 1 y en la pierna número 2? Los nuevitos. Angélica, no vas a responder. Ni Roger, ni los que ya llevan. Angélica, lo hiciste. Ok, perfecto. Necesitas 3,000 puntos por cada pierna. ¿Por qué 3,000 puntos? ¿Cuál es la respuesta del por qué necesita 3,000 puntos? Estela, tampoco vas a participar. ¿Por qué la respuesta? ¿Por qué necesitas 3,000 puntos en una pierna? Porque el rango... No, mentira, sigue participando, Angélica. Ok, perfecto. Porque el rango se divide en la mitad. Excelente. Andrea, tú también llevas tiempo en el negocio. Vamos a dejarlo los nuevos. No, mentira, los felicito, chicos. Los felicito por participar. Los felicito, lo digo por molestar. Chicos, nuevitos, chicos, los que llevan menos de 30 días. ¿Entendieron? ¿Sí fue claro del por qué se necesita 3,000 puntos para el ejecutivo en una pierna y en la otra pierna? Ni Andrea, ni Vanessa. Ok, ni Estela. Ok. Ni Derian, ni Fernando. Ok, chicos, vamos bien hasta ahí. ¿Entendieron? Ok, perfecto. Ahora, ¿cuántos puntos necesito por cada pierna? O sea, ¿por qué necesito? Entonces, directamente el Premier son 15,000 puntos de volumen. Ahora, ¿cuántos puntos necesito? Aunque ya la embarré. ¿Cuántos puntos necesito por cada pierna? En el Premier. Nasli, Roger, Joana, 7,500. ¿Por qué? Porque es la mitad de la calificación. Chicos, entonces, recapitulemos. Hoy, en esta noche, chicos, hoy vimos varios temas importantísimos que en el arranque de 10 puntos, chicos, en el arranque de 10 puntos no los abordamos, ¿correcto? No los abordamos completamente. Entonces, hoy vimos directamente varias... Por aquí tengo el equipo aquí al lado. Aquí está Legender, por aquí está Bel, por aquí está Erika, por aquí está. Ok, chicos, por aquí los tengo cerquita aprendiendo. Ok, chicos, hoy tocamos los temas directamente de qué es la activación mensual. Tocamos los paquetes, los puntos y los volúmenes por cada rango, ¿verdad? Hasta ahí les quedó clarísimo. ¿Les quedó claro todo ese tema? O sea, ¿les quedó claro? Si yo les pregunto, ok, ¿qué necesitamos para llegar al ejecutivo? Ok, Felipe, necesitamos X cantidad de puntos, necesitamos esto, esto y esto. Ok, perfecto, ya lo tienen claro, ¿verdad? ¿Sí? Ok, perfecto, chicos. El entrenamiento es de ahorita directamente de las 10 de la noche. Es completamente la explicación paso a paso del sistema de entrenamientos Lighthouse. Completamente ahorita a las 10 les voy a explicar con foticos, videitos, completamente súper sencillo, cómo funciona el sistema de entrenamientos Lighthouse. Completamente, si tú ya viste el entrenamiento de 10 días, esto te va a ayudar a afianzar mucho más las habilidades y afianzar mucho más el conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo, chicos? Ok, nos vemos a las 10 de la noche. Mañana vamos a ver invitación, prospección. Estos dos temas de hoy son mucho más suaves, por así decirlo. Los de mañana ya vienen mucho más a la práctica. Vienen enfocados muchísimo más a la práctica. Recuerden, estos entrenamientos, okay, es directamente, estos entrenamientos están enfocados completamente para ustedes
y son para y son de ustedes, ¿correcto? Vamos a enfocarnos completamente. ¿Por qué? Porque este mes de enero nos tapamos en billete. Los que ya llegaron a Club 500, voten por el ejecutivo. El lanzamiento del Sport One nos va a permitir ganar muchísimo dinero. Y los que son ejecutivos, si no se están lanzando para el Premier, no están haciendo nada en el negocio. Aprovechemos el momento. Estamos en el mejor momento de la empresa. Y los que son nuevos, a calificar y a ganarse esos 2 millones de pesos. ¿Correcto? Espero que tengan una excelente noche, chicos. Nos vemos a las 10. Bye, bye.